Milaxmi, muy contento. ¿Cómo estás, de corazón? Una emisión más, un programa más. La número verdad 12, es que número algo 12. Que empezó como plática y como proyecto, y el buen el amigo Gastón Müller del 7 de Chiapas. Ajá. Vamos, yo coopere. Sí, yo se trata sumar, de sumar. Se trata de sumar, dice mi argentino amigo. Exacto. Y mira, ya estamos en el programa número 12. Número 12. Que se me ha ido súper rápido, a pesar de tus viajes al extranjero, a pesar de que a veces no coincidimos, a pesar de que somos personas ocupadas. De todos tus compromisos también, los compromisos de Gastón. Claro. Pero que estamos muy contentos y contentos del buen recibimiento y buena acogida del, bueno, mejor recibimiento. Bueno, estamos muy bien compaginados realmente, ¿no? Porque creo que tanto Gastón como tú, como yo, nos gusta que la gente esté bien, ¿no? Que se sienta bien, que tenga una herramienta para que pueda tomarla y ver qué problemita trae ahí y ayudarse, ¿no? Porque la verdad nos gusta ver feliz a la gente. Y perfectamente conducido en este caso por ti, que es la que sabe de estos temas, que pues tienes años estudiando todo lo que es el comportamiento humano, que sin duda es algo complicado. ¿Qué estudias tú, el comportamiento humano o el estudio del claro, alma? Las dos cosas. O sea, estudio muchísimo lo que es el comportamiento del ser humano, cómo somos como seres humanos, toda esa complejidad de seres humanos, que es mucha, pero también es bella, es bello ser humano. Y también estudio lo que es la cuestión divina, la cuestión del alma, la cuestión de Dios, la cuestión de lo espiritual también. Entonces, combinarlo es maravilloso. Hoy por hoy, creo que pues hay doctores, psicólogos, psiquiatras, no sé, muchos profesionales que ya también están volteando a ver si no es que ya voltearon y están trabajando todo lo que es lo alternativo también y todo lo que es la espiritualidad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que también necesitamos esa parte en nosotros. No, y está comprobado que el estrés es una de las enfermedades más modernas, ¿no? Uh-huh. Y que se refleja en tu salud, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tienes? Colitis. ¿Qué tienes? Inflamación. ¿Qué ajá. tienes? O sea, el segundo corazón es el estómago. Total, ¿no? Total. Y todas las emociones. Y el cerebro también. Claro, el cerebro, no el cerebro. Pero todas las emociones, sentí cosquillitas en el estómago, ¿no? Ay, sentí mariposas en el estómago. Sentí avispas. Sentí retortijón en el estómago, ¿no? Claro. O sea, son emociones que a fin de cuentas, pues, te repercuten en tu salud. Completamente, uh-huh. completamente. Entonces, estamos muy contentos, la verdad, hoy es el programa 12. Hemos estado hablando de las herramientas que era el control, la manipulación y el poder. La semana pasada, si ustedes ahí buscan, van a ver que estuvimos hablando de la manipulación, pero también mencionamos mucho lo del poder. Así es. Vamos nada más poco a mencionar el poder, pero vamos a entrar ya de lleno a lo que son las expectativas. ¿Qué es esta? Padrísimo. Padrísimo. Me encanta la expectativa de la que vamos a hablar hoy. Claro. ¿No? Nada más te robo un segundito porque le quiero mandar un mensaje a un amigo en especial. Brian, no te preocupes. Te quiero mucho. Eres hijo de una gran amiga. Y a veces platicamos de enfermedades como el estrés. Uh-huh. Sé que estás pasando por un momento difícil, Brian. Pero échale ganas, que todo está en ti. Uh-huh. Ustedes creen en seres divinos y seres de alma. Sin duda tú eres un ser de alma y tienes que echarle muchas ganas por ti, por el amor que te tiene tu madre, por el amor que tenemos los que te rodeamos, porque eres un adolescente que vino a darle alegría a esta mujer cuando no lo esperaba. Así es. Eres un adolescente que le tienes que echar muchas ganas y que lo que tienes algo maravilloso que se llama juventud. Completamente. Échale muchas ganas, Brian. Te quiero, te estimo y en verdad mucho de tus nervios está en ti. Contrólalos porque tú tienes ese poder. Tú, así a tu es. Corta edad, junto con tu mami, me pusieron a Busaki, que es la luz en la oscuridad. La alegría en la oscuridad, ¿no? Así es. Tú sin duda eres también un chavo de alma. Abunanda, ese es tu tocayo de Abunanda. Nombres de alma. No, entonces échale muchas ganas, amigo. La verdad es que te quiero mucho y vas a ver que todo va a ser. Ay, muchas gracias. Gracias, Pecho, porque sé que nos quieres, nos estimas. Y bueno, sí, efectivamente estoy pasando un momento un poco
duro, difícil, porque es mi hijo está pasando ese momento de incertidumbre, pero que tenemos mucha fe y que, bueno, él tiene que trabajar, obviamente, porque es él el que lo está viviendo. Y aunque yo soy su madre y también me está doliendo, pues creo que él es el que tiene que hacerse cargo al 100%, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien, Y vamos a hablar de este muchas tema. gracias. Pues claro, vamos a hablar del tema de las expectativas. De las expectativas está las falsas esperanzas, la completa seguridad y el egocentrismo. Y vamos a entrar de lleno a las falsas esperanzas, ¿vale? En las herramientas, nada más para terminar lo que es el control, la manipulación y el poder. Bueno, cuando no funciona nuestro victimismo, el perseguidor o el salvador, ahora quiero controlar, quiero manipular, o cuál es el ejercer el poder, porque lo digo yo, se acabó y punto. El poder puede también traducirse en ira. Sí, claro, por supuesto. Porque tengo un amigo que toma unas pastillas azules y le da ira. ¡Írala! ¡Ira! 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 Este ¿No es esa pecho ira? no No. es esa ira. Perdón. No es esa ira. Perdón. Ay, Dios mío. Pero bueno, y es poder. Perdón. Perdón. Y es Y poder. es Ah, poder, mira. no, por Tom, supuesto. tom, tom, tom. Un ganchetadón que lo Pero vieron. no es así, Ok, chicos. No discúlpeme. se desvíen con este hombre Perdón. mal pensado. Entonces, ese poder ahora exige, obliga, impone. Cuando el control y la manipulación y el poder ahora sobresalen, llegan las falsas esperanzas. ¿Qué son las falsas esperanzas? Yo creía, yo pensaba, yo esperaba, yo me imaginaba, yo soñaba, yo deseaba. Es fuerte. Estas palabras que estoy diciendo son súper fuertes porque todos, incluyéndome, en algún momento es, pero es que yo me lo imaginé, pero es que yo creía, es que tú me lo juraste y yo pensé que así iba a ser, ¿no? Y un buen de cosas donde fue tu imaginación. Hay un dicho que dice, para que no te crees falsas expectativas o falsas esperanzas, no esperes nada de nadie, porque más vale que te lleves una grata sorpresa y no una absurda decepción. Así es. Pero yo Pero creo es muy que difícil. lo importante de todo es, ¿tú qué esperas de ti? ¿Tú qué esperas de ti? Porque todo tu dolor, toda tu necesidad la proyectas en el exterior. Y ahora espero de mis padres, espero de mi pareja, espero de mis amigos, espero de mi jefe, espero de ciertas situaciones. Y resulta que no es lo que yo quería, lo que yo esperaba, lo que yo pensaba, lo que yo había soñado, lo que yo había imaginado. Y ahora vivo en una eterna decepción porque viví en unas falsas esperanzas. Fíjate cómo está ligado. Las falsas esperanzas también te lleva a algo importante que platicamos en los temas anteriores, que lo pueden ver ahí en el link del 7 de Chiapas, ¿no? Las falsas esperanzas también te llevan a otro tema, que es el. Ya se me olvidó. No, algo iba a decir el. ¿El qué? Dime. Había otros dentro de lo que A dijimos. ver, miedo, vergüenza, orgullo, abandono, rechazo, culpa, víctima, perseguidor, salvador, control, manipulación. Control, Exacto. ¿no? Que decíamos, tú tienes el control. Mentira, No, nunca lo no, tuviste, ¿no? exacto. O sea, las Mira, falsas sí esperanzas aprende. viene también ligado a lo que es eso, Claro. ¿no? Porque tú crees que tienes el control, pero ¿por qué crees que tienes el control? Porque te creas falsas Claro, entonces esperanzas. como ahora yo vivo en esa fantasía entre las falsas esperanzas es como ese toquecito entre la realidad y la fantasía y es el de que sí, chonguitos, chonguitos. Ahí estoy en una falsa esperanza. Porque ahora me hago ideas, me hago ilusiones, me hago fantasías de algo que todavía no está Oye, pasando. pero no es muy triste no tener esperanzas. O sea. Es que esa es otra cosa. La esperanza como tal es hermosa. La esperanza, mientras no esté puesta en alguien o en algo, ya es falsa esperanza. Pero cuando tu esperanza está puesta en ti, donde hay la esperanza que sí puedo, que tengo voluntad, que lo voy a hacer, que voy a lograrlo, ¿por qué? Porque me sé consciente de mí, creo en mí, confío en mí. ¿Me entiendes? Te Eso es entiendo y es esperanza. bonito, pero en la realidad es triste. ¿Sabes por qué es triste? Porque nos vamos de boca. A ver, Claro. supongamos, voy a poner un negocio. Tengo esperanza en mí.
tengo mi dinerito, tengo mis cosas, y ahí voy con toda mi voluntad para poner el negocito, ¿vale? Eso está chido, ¿ok? Y ahí voy y pongo todo, pero ¿qué tal? Y cuando el negocio funcione, claro, me voy a comprar una camioneta, es más, ahora que empiece a generar de este ya lo hiciste negocio, voy a franquicia. hacer esto, no sé si me entiendas. Totalmente de acuerdo. Entonces, no se trata de no pretender poner esa esperanza, esa fuerza de voluntad en algo. Ya te fuiste hasta la cocina, ¿me entiendes? Ya te, hey, el negocio ahí está, yo lo estoy poniendo, está mi voluntad, mi esperanza. Pero todavía no es una realidad si va a dar, si no va a dar, si va a funcionar. Y tú ya hasta lo hiciste franquicia. ¿Qué pasa cuando el negocio, qué tal si no va como tú esperabas, como tú pensabas, como tú creías, como tú soñabas? Ahora empieza ese desesperanza. Pues está bien que tengas ilusiones. No se trata de no tener ilusiones. Todos tenemos ilusiones y es maravilloso tener ilusión. Es maravilloso tener un deseo. Tengo el deseo de hacer esto. ¡Órale, va! ¡Hagámoslo! Vamos a hacer todo para que salga. Y vamos a concretarlo, pero no hay que fantasear algo que todavía ni siquiera está hecho. Y te digo, es triste porque estamos hablando de lo material, pero regularmente la mayoría de los seres humanos venimos a este mundo a amar. Y no hay nada más padre que el amar. Y que cuando el amar, amas que el a amor, alguien, claro. Y cuando amas a alguien, creo que es imposible no generarte falsas esperanzas, porque tú no tienes el control. Te digo, ¿no? O sea, no tienes el control, pero creo que tenemos que ser como muy o sea, a ver, si yo hoy te digo, te amo para toda la vida. Jalo. A lo mejor sí lo estoy sintiendo en este momento, pero a lo mejor pasa tiempo y ya no siento ese amor. Y entonces ahora tú, pero tú me dijiste que me amabas para toda la vida y tú me dijiste que juntos. Y empieza toda esa falsa ilusión que a lo mejor no lo mentí, en su momento lo sentía, ¿me entiendes? Pero somos seres cambiantes, Pecho. Sí, es por eso te digo que se oye bonito, pero en la realidad es muy difícil. Claro, porque no porque nos han tienes enseñado que decir, a ser los responsables. Imagínate si volviendo a lo mismo, exactamente, si volvemos a lo mismo y yo sí, ya, Lakshmi, ya, y de pronto generas una falsa claro. esperanza, tú la generaste. No le estoy generando porque estoy diciendo la verdad en ese momento. Aquí la cuestión es que o sea, yo te digo, te amo para toda la vida. Qué bonito, qué padre, qué cuento tan más chulo. Pero ahora tu esperanza, toda tu esperanza está puesta en mí. No tendría que ser así, Pecho. No tendría que ser así. O sea, claro, qué bueno, ahí pongo mi amor. Pero no me vacío y pongo toda mi esperanza en que tu pecho me vas a sacar adelante, tu pecho me vas a amar siempre, tu pecho tienes que hacer todo para que yo sea feliz. Y te das cuenta que las personas que generan falsas esperanzas continuamente son las más amargadas y las que le pasan echando la culpa al mundo. Claro, claro, por supuesto. No funcionan en un negocio. Porque su jefe, porque el porque clima, esto, porque el otro, porque acá, porque allá, porque la gente, porque la calle, que por, pero porque toda su falsa esperanza, toda su, ay, luego lo vamos a hablar en el otro programa, porque la completa seguridad es peor que la falsa esperanza. Porque la falsa esperanza es un toque de realidad y fantasía. Todavía no te se te gira la olla como para quedarte en la pura fantasía, que es en la completa seguridad. ¿Me entiendes? Porque estoy completamente segura que va a ser así. Ya valió madre, estás en la fantasía. Y el fracaso es más duro, ¿eh? Es más duro. Entonces, es importante, chicos, que no es que dejen de tener esperanza, no es que dejen de tener ilusión, no es que dejen de tener deseos, pero sí es bien bonito tener ilusiones, es bien bonito. Yo creo que la esperanza sería, ¿sabes qué? Cuentas conmigo, cuentas con mi apoyo, todo lo que necesites y échale ganas, porque en ti está, como tú lo dijiste. Tú se lo dijiste ahorita, en ti está, ahí estás inyectando la fuerza, porque la esperanza es fuerza de voluntad. Échale ganas, es fuerza de voluntad. ¿Me entiendes? Totalmente. Y aparte aquí estoy, lo que necesites, hablar, decir, lo que sea, cualquier, aquí estoy, aquí está este abrazo, aquí está este hombro, ¿no? Entonces como,
ok, hay alguien que me puede escuchar. Es una esperanza. Pues sí. Sí, digo, soy bonito, digo, estoy hablando de casos extremos, de los desahuciados, de la gente De que los tiene. desahuciados tampoco vas a llegar y ser cruel y poco compasivo y sabes que ya te está cargando el payaso, ¿no? O sea, pero tampoco vas a llegar y le vas a decir, no, hombre, vas a ver que va a pasar un milagro. Te estás inyectando una falsa esperanza. Pero tampoco vas a llegar y le vas a decir, te está cargando el payaso. ¿Qué tendrías que hacer? A ver, dime, Pecho, ya con esto que te estoy diciendo, si estuvieras con alguien desahuciado, ¿qué tendrías que decir? Híjole, es ya estado, ¿no? Y es muy difícil porque hay Ajá. que solidarizarte. Claro, pero ves, ese estar ahí, solidarizarte, es esperanza. Es simplemente la otra persona sentir que no está solo, que tiene a alguien que está ahí, amándole a pesar de cualquier situación. Eso es bello. Cuando tú estás enfermo, no sé si te pase a ti, si en algún momento has llegado a estar enfermo, enfermo. Yo se lo comentaba, de hecho, a mí. A mí sí me ha llegado a pasar estar muy enferma, de hospital, de todo. Y en ese momento estás súper vulnerable, por supuesto, con un chorro de cosas que te vienen a la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Sentir la compañía, el amor de quien amas. ¿Estás de acuerdo? Y a veces no necesita ni una sola palabra con que esté ahí, tocándote, estando ahí, tú verle ahí, es como, era lo que yo se le decía a mi hijo, ahora que tú te sientes tan mal, que estás aquí, aquí. Claro, aquí está mamá, ¿me entiendes? Pero ¿qué es lo que sientes? Confort, esperanza. Y a Y veces no como te es. digo, estamos también en la esperanza, porque hay otra esperanza. Se tiene que tener y saber feo, pero a ver, es un tema también. ¿Esperanza a Dios o ni a Él? Pues, Claro, pero es tener esperanza a Dios, pero no proyectarle tu esperanza. Porque entonces es Dios, qué malo eres, ¿por qué no me cumpliste esto? Dios no es malo. Dios da amor. Y ahora, si tú pones toda tu esperanza, incluso hasta Dios, te quedaste vacío. Es tener la fe y tener la esperanza y saberte y sentirte que Dios está en ti, contigo. ¿Me entiendes? Claro que es súper válido. es un tema muy, muy padre, ¿no? Porque todos guardamos una esperanza en algún momento de Y nuestra una vida. falsa esperanza. Una ¿Qué? falsa esperanza. Y bueno, no se diga toda la falsa esperanza que tenemos con la sociedad. Era lo que te iba a decir. Aquí aplica la falsa esperanza. Mira, yo tengo años. En esos Que años. acaba de cumplir años, antier. Es correcto. El 26 de octubre cumplo años. ¡Felicidades! ¿Qué tal te la pasaste? Rápido, rápido. Muy padre, muy ¿Verdad que familiar. mucha gente te felicitó y te quiere mucho? Estoy muy contento por. De hecho, Agradécele a tu gente. tuve que hacer un video Yo porque no me dio tiempo lo vi. de agradecerles a todos, en verdad. Ni he podido leerlos todos, con eso les digo todos. Voy a leerlos todos, por lo menos voy a poner un like. Pero es algo que me da mucha esperanza de lo que estoy haciendo. Claro, ahí tienes. O sea, ves todo ese amor y en ti está la esperanza. Sí, eso es. ¿Estás de Qué acuerdo? padre, Dios mío. Neta, sí lo dije, gracias, Diosito. Qué chido que. Te voy a decir la neta, pasó momentos medio difíciles para mí, entonces lo que hice fue borrar la fecha de mi cumpleaños para que no Claro, apareciera. porque a mí no me apareció, o sea, gracias a Facebook siempre me aparece, pero cuando yo vi todas las Entonces lo felicitaciones, dije, borré, dije, no quiero, ¿pero no por quiero. qué? Pues está pasando un momento tranquilo, de tranquilidad en mi vida, no quiero. Y lo borro. Y aún así, La gente pum, se pum, 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 acordó. pum, pum, pum. Entonces me sentí Con uno, súper, ahí se fue. súper elogiado de las muestras de cariño, de afecto, de Y gente. ya eres el tío Pecho. Ya, pues Ya. ya voy que vuelo, ya voy que vuelo, ¿no? Oh, muy contento, la verdad es que muy contento y alegre de todo eso, gracias a toda la gente, ¿no? Háblanos de la falsa esperanza que tenemos en la sociedad. Fíjate, era lo que te iba a comentar, desde que tengo uso de razón, que yo desde niño me acuerdo, creo que el presidente más antiguo fue López Portillo, ¿no? De lo Okay. que yo recuerdo. Eso. Y del fútbol, con mi papá siempre genero dos cosas, una es el fútbol y otra es la política. El fútbol, soy muy pasional y muy regionalista y muy que creo en mi país y muy que creo México puede ser campeón del mundo. Y con mi papá siempre estaba en un choque social porque me decía, hijo, nuestro nivel es ese. Soy feo que te lo diga, no es un pensar progresista, pero los mexicanos somos así. Nunca vamos a pasar de ahí. Y yo, no, papá, estás mal. Y hay que pensar positivo, y hay que. Ajá. Sí, hijo.
hoy, mi papá, qué triste que a lo mejor tiene razón. ¿Hace cuántos años de eso? Pues desde que era niño, desde que fue el primer mundial, que yo me acuerdo, en 1976, por ahí así, 78. Y hasta ahorita seguimos sin ganar. Ya estoy seguimos sin ganar. Esas falsas esperanzas, claro. ¿Cuántas falsas esperanzas se han creado porque llega un presidente de la República y este sí los va a sacar de poder? Exacto. Y más tardamos en que tenga un año adentro del gobierno. Para ya estar deprimidos, decepcionados y frustrados. El gobierno actual, su lema fue el gobierno de la esperanza. Ojalá hay mucha gente con esperanza. Yo siempre he sido pro gobierno, apoyo a la que sea y quien haya ganado, siempre apoyo. Claro. Trato de ser pro, de apoyar en la sociedad y de apoyar lo que va a hacer. Pero te das cuenta que si tú no cambias y si tú no fundas tus esperanzas en ti, tu país nunca va a cambiar. ¿Ves? Ahí vuelvo a lo mismo, las esperanzas están en ti. Claro, por supuesto. Y es duro, ¿eh? Porque, y lo estamos viviendo hoy por hoy en toda la esperanza que se puso en este gobierno. Así es. Duro y volver al tema. Las esperanzas generan falsas expectativas. Exactamente. Esas falsas expectativas que te llevan a la decepción, a la desilusión y a la frustración. Qué duro, ¿no? Total. Qué duro porque pues te generas falsas esperanzas en el amor, te generas falsas esperanzas en tu trabajo. En el trabajo, en el gobierno. Y regularmente cuando una persona se genera falsas esperanzas en algo, ¿es una persona que se genera falsas esperanzas en todo? Sí, por lo regular sí, pero hay personas que tienden más a fantasear en las relaciones, o a fantasear en el trabajo, o a fantasear en su economía, no sé, porque estas falsas esperanzas, como te decía, de ahora tengo esto y ya hasta lo hice, la franquicia, muy buen ejemplo, o ya hasta me ilusioné que ya tengo mi casa, mi esto, mi el otro, y el negocio todavía ni siquiera lo inauguras, pues ahí duele un buen. Claro. Ahí duele un buen. Claro, y así es como ves a la gente echándole la culpa siempre a sectores secundarios. Totalmente. Y es que tú me dijiste, y es que tú me prometiste, y es que tú me juraste, y es que tú casi casi te hincaste y lo firmaste. Sí, y por eso empecé diciendo eso. O sea, a lo mejor en ese momento presente sí era verdad lo que yo estaba sintiendo. Pero te voy a decir, ¿y se vale crear falsas expectativas? ¿Se vale crear falsas esperanzas? Es que ahí no es crear. O sea, yo te estoy diciendo que te amo. Y yo ahorita estoy sintiendo que quiero estar contigo toda la vida. Lo estoy sintiendo, ¿me entiendes? Pero realmente no sé si va a ser así o no. No sé si yo voy a cambiar. Entonces, ¿para qué me lo dices? Claro, te lo digo porque lo estoy sintiendo. Aquí la cuestión es, ¿qué tanto tú le das el poder? Sí, yo como reclamo legítimo. Claro, ¿qué tal? Dijo, entonces, ¿para qué me mientes? No, pero aquí el problema es no que lo digas. El problema es que lo haces una verdad y una realidad en tu vida. Ese es el problema. Sí, claro. Te lo están prometiendo y tú ya lo hiciste como... Una verdad y una realidad y ahora me lo cuentas. Ahí está, cañón. Qué triste, ¿no? Totalmente. Total. Chicos, por favor, no vuelvo a repetir porque luego la gente confunde las palabras. No se trata de no tener esperanza, no se trata de no tener... una ilusión, no se trata de no tener un deseo, un sueño, no se trata de eso. Podemos tenerlo y qué maravilloso que lo tengas, porque hasta yo lo tengo, ¿ok? Pero no pongas todas tus expectativas en una persona o en una situación, porque esto se convierte en sufrimiento. Hasta el viejo y conocido refrán, no pongas todos tus huevos en una canasta. Exacto, porque se rompieron. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, sí es cierto, a veces genera expectativas y es cuando, y en el amor en verdad no sabes cómo es recíproco encontrarte a mujeres, digo, en mi caso mujeres, ¿no? Que te dicen, es que a mí me ha ido muy mal. Es que a mí, y cuando he encontrado hombres, no, fíjate, y no es que sea cuestión de género, pero sí como que el hombre es un poco más, pues no me funcionó. Totalmente. ¿Por qué? Porque si hay una parte, obviamente, genética, hormonal y mental, que la mujer, pues sí, pone más toda esa expectativa. Sobre todo después de los 23 ya siguen de blanco, si no se han casado. Digo, son cosas sociales, ¿eh? Es real. A ver, la chica que está conmigo, que la amo y la adoro, que lleva 5 años conmigo, oye, a sus 24 años ya se sentía quedada. Yo también. Sí, y ya se casó. Pero en su pueblo...
en su pueblo ya era obligarla porque ya a sus 24 años ya. Pues imagínate. Entonces, ¿qué haces? Ahora te creas la falsa expectativa de este ya porque así tiene que ser, ¿no? Que bueno, ella, gracias a Dios, le tocó un buen marido, está muy feliz, muy contenta. Pero bueno, ese es un caso, pero hay muchos que terminan mal. Uh-huh. Es cierto, y que se la pasan de fracaso en fracaso y le echan la culpa a los demás por las falsas esperanzas que se hicieron. Así es, totalmente. Pues muy buen tema, ¿eh? Muy buen tema. Síganos, por favor, en las redes sociales y por favor entre en www.7dechapas.com. Ahí van a darle un link a dice Pechu, Lakshmi Pechu, algo por ahí, o Pechu Lakshmi, y ahí vienen todos nuestros programas que hemos grabado hasta hoy, donde hemos hablado de muchos temas muy interesantes. Y bueno, en redes sociales, Pechu. En redes sociales estoy en Instagram como Pechugator, Pechugator, en Facebook como Pechugas on Fire, on bien, Fire, ¿no? Muy bien. Y en pues, tu nuevo programa. Y en mi nuevo programa, que lo escuchen de 9 a 11 de la mañana por Estéreo Joya 101.7. Muy, muy contento también de que... ¿Qué tal el resultado? ¿Cómo va? Fíjate, ahí te va un ejemplo de lo que es no crearse esperanzas. Bien. ¿No? Y que, como te digo, como decía el dicho, no te crees falsas esperanzas. Mejor no esperes nada para que cuando sea te sorprendas y no te decepciones. Pechugas al aire, dije, ¿con qué? A ver qué pasa. Tengo para 3 meses. Y en los 3 meses a ver qué pasa. O sea, tú aceptaste y dijiste, va, a ver qué sucede en estos 3 meses. No, eso fue de cuando inicié Pechugas al aire. Ah, ok. Y ya vamos a ser 7 años con el programa. Y súper famoso. Entonces, es algo de lo que no te creas una esperanza como tal. Y gracias a Dios ahorita pues estoy súper contento, ¿no? De que tenemos nueva casa y bla, bla, bla. Pues porque... Me dio mucha risa porque el programa pasado creo que estaba tu hijo, ¿verdad? Y me dio mucha risa porque dicen, no, pues ya hasta le piden autógrafos. Y a cada rato le dicen, ay, ándale, dime, regresamos. Como toda una celebridad. A ver, regresamos. Ya veo que muy contento. Grabando. A ver, dilo, regresamos. Y es bien padre esa, porque sabes que los niños. Claro. Los niños son los que te identifican mucho y regresamos. Y no tenías la esperanza. O sea, no tenías una falsa esperanza. No te habías creado una expectativa. Tú fuiste a ver qué pasaba. Así es. Con tu propia esperanza. Así es, con mi esperanza. Ponga, eso sí es cierto. Porque si tienes que tener esperanza en tú, ¿no? En ti. Es lo que estoy diciendo. En ti. O sea, pues, sí, vamos, sí puedo, sí, venga. Claro, y creo en mí, quiero y deseo y va, órale. ¿Me puedo autodecepcionar? Sí, 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 sí. Qué cañón. Y duele. Duele. Yo creo que esa desesperanza es de las más fuertes, sí, ¿no? Y difíciles de reconocer, porque ahí viene el tema que vamos a tocar más adelante, que es el ego, bien chido. Completa seguridad. Completa seguridad. Completa seguridad. El ego bien chido, pues lo mismo. Egocentrismo, sí, después de completa seguridad. Sí, porque a pesar de que te está cargando el payaso, es difícil. Ahí estás, conocer. Claro. Pero bueno, ahí están tus redes sociales. Así es, que lo sigan. Y bien, Lakshmi. Y mi red social. ¿Su fanpage? Mi fanpage es Lakshmi Shakti. ¿Y está? No. Esa es mi página web. Todavía no está. Te voy a recomendar una video. Vale. La siguen construyendo. Y no, gracias, no quiero tu amigo. Te creaste una falsa esperanza. Okay. Estoy sin expectativas. ¿Quién sabe qué me depara la vida con mi página web? Entonces, bueno, en mis redes sociales, en mi fanpage, Lakshmi Shakti, y en el Instagram es Lakshmi-Shakti. ¿Vale? Así, ahí nos vemos. Pues muchas gracias. Gracias al 7 de Chiapas, ¿no? Y por prestar unas instalaciones. Guapísimo. Al galán de Gastón Miller. Que por cierto. Aunque siempre lo corta, ¿no? Sí, que por cierto lo quiero felicitar porque hay algo muy interesante. El grupo Villamurano está por inaugurar sus instalaciones de San Cristóbal de las Casas. Hay que ir. Un lugar. Nos va a invitar a la inauguración. Maravilloso. Un lugar. Qué grosero. Donde dan los masajitos. tiene spa. Tiene rico. Sauna. Un hotel a la altura de nuestra hermosa ciudad de San Cristóbal de las Chapas. Perfecto. Las pues casas. Muchas felicidades. Y que Dios bendiga ese lugar. Y que mucho lo disfrutemos. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. ¿Qué es? Es un tema más. Completa seguridad. Completa. La completa seguridad duele bastante, ¿eh? Porque si ahora tengo las falsas esperanzas y vivo entre la realidad y la fantasía, en la completa seguridad vivo en la pura fantasía. Entonces duele. Vamos, pues nos vamos. Bien. Gracias.
El 7 de Chiapas, en medio de todas las voces. Síguenos a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube.